Bien, vamos a estudiar los ángulos de alabeo, cabeceo y giro que permiten describir la orientación en muchas técnicas, sobre todo en técnicas aeronáuticas y náuticas. Bien, como se ve en la figura, tenemos los tres ángulos de alabeo o bien denominado roll. En este caso, el ángulo de alabeo es un ángulo que se realiza en torno al eje Z y lo que provoca en este caso es un balance de izquierda a derecha. Supuestamente de este barco que hemos dibujado ahí. El segundo ángulo es el ángulo de cabeceo. El ángulo de cabeceo se realiza girando en torno al eje Y, el ángulo tita, cabeceo pitch, que lo que provoca es un balanceo de proa a popa. Y el último ángulo es el ángulo de giro. El ángulo de giro, en este caso en torno al eje X, de un valor chi. Lo que provoca en este caso es un giro. Cambio de orientación en el plano y Z. Bien, pues estos son los ángulos. Y en lo que caracteriza a la definición de la orientación en este caso es el orden de las operaciones, pero realizadas en un sistema de referencia, en un sistema de referencia fijo. Bien, las operaciones en este caso van a ser las siguientes. En primer lugar, sobre un sistema de referencia sobre el sistema de referencia fijo, vamos a aplicar la primera operación. La primera operación va a ser un cambio de orientación. Un cambio de orientación en torno al eje X de un valor chi. Lo que se llama, lo que hemos denominado el giro. La primera operación. La segunda operación va a ser un giro en torno al eje Y, en este caso sistema de referencia fijo, de un valor tita. Va a ser, en este caso, el cabeceo. Y la tercera operación va a ser un cambio de orientación descrito en torno al eje Z, Z inicial, Z sub 0, de un valor phi. Va a ser el ángulo de alabeo. Esta va a ser la tercera operación. Bien, esas tres operaciones realizadas en torno a un sistema de referencia fijo van a venir descritas por una única matriz que lo que va a hacer es obtener un sistema de referencia final 0, 3. Respecto al sistema de referencia inicial 0, variando las tres variables, en este caso phi, tita, chi, y como estamos haciendo las tres operaciones respecto a un sistema de referencia fijo, lo que haremos es premultiplicar a la última, a la matriz de, perdón, a la primera, le premultiplicaremos. Le premultiplicaremos por la segunda. Y a la segunda le premultiplicaremos por la tercera, quedándonos, tal y como acabo de escribir, la tercera posmultiplicada por la segunda y posmultiplicada por la primera. Es que esta es la operación a realizar. ¿Cuáles son las matrices? Las matrices, vamos a coger. La primera matriz es un giro en torno al eje Z, por lo tanto eje Z invariante, 0, 0, 1, tercera fila, tercera columna. Y en este caso lo que hacemos es girar un ángulo phi, quedándonos la caja de 2x2 en el plano XY, coseno de phi menos seno de phi, seno de phi, coseno de phi. La segunda matriz es un giro en torno al eje Y, por lo tanto segunda fila, segunda columna invariante, y lo que provocamos es un giro en torno al eje XZ, caja coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita, según las matrices ya deducidas en sesiones anteriores. Y por último, tenemos que la última operación es en torno al eje X, por lo tanto, eje X en variante, primera fila, primera columna, 1, 0, 0. Y luego lo que tenemos es que el movimiento se realiza en el plano YZ, valor chi, quedándonos coseno de chi menos seno de chi,
Seno de chi, coseno de chi. Vamos a realizar la operación de estas tres matrices. En primer lugar vamos a multiplicar las dos primeras, quedándonos. Vamos a ir calculando la primera fila, por lo tanto, para calcular la primera componente de la primera fila tendremos coseno de phi, coseno de tita, más menos seno de phi por 0, más 0 por menos seno de tita, quedándonos esa componente. La segunda componente de la primera fila me quedará coseno de phi por 0, menos seno de phi por 1, más 0 por 0. Y la tercera componente quedaría coseno de phi por seno de tita, menos seno de phi por 0, más 0 por coseno de tita. Segunda fila. Seno de phi por coseno de tita, más coseno de phi por 0, más 0, menos seno de tita. Segunda componente, seno de phi por 0, más coseno de phi por 1, más 0 por 0. Y tercera componente, seno de phi por seno de tita, más coseno de phi por 0, más 0 por coseno de tita. Y la última fila nos quedará 0 por coseno de tita, más 0 por 0, más 1 por menos seno de tita, más 0 por 0. Bueno, perdón, vamos a calcular la segunda componente. Sería 0 por 0, más 0 por 1, más 1 por 0, 0. Y la última componente de la tercera fila sería 0 por seno de tita, más 0 por 0, más 1 por coseno de tita. Volvemos a escribir la tercera matriz. 1, yendo por filas, 1, 0, 0. 0 coseno de chi, menos seno de chi. Y 0 seno de chi, coseno de chi. El resultado final de aplicar ahora la última multiplicación. Vamos por filas. Nos quedaría la primera componente de la primera fila sería coseno de phi, coseno de tita, por 1. Más 0, más 0. Coseno de phi, coseno de tita. Segunda componente. Coseno de phi, coseno de tita por 0. Menos seno de phi por coseno de chi. Menos seno de phi, coseno de chi. Más coseno de phi, seno de tita, seno de chi. Y la tercera componente sería coseno de phi, coseno de tita por 0, menos seno de phi por menos seno de chi, menos por menos más, seno de phi, seno de chi, más coseno de phi, seno de tita, coseno de chi. Vamos con la segunda fila. La segunda fila es seno de phi coseno de tita por 1. Más 0, más 0. Segunda componente, seno de phi coseno de tita por 0, más coseno de phi, coseno de chi, más seno de phi, seno de tita, coseno de chi. Perdón, seno de chi. Y la tercera componente va a ser seno de phi coseno de tita por 0, más coseno de phi por menos seno de chi, más seno de phi seno de tita, coseno de chi. Y la última fila quedaría menos seno de tita, la primera componente, la segunda componente, coseno de tita, seno de chi. Y la tercera componente, coseno de tita, coseno de chi.
Bien, pues esta es la matriz que describe el cambio de orientación en torno a un sistema de referencia fijo dado por tres giros a la veo cabeza de giro, según o bien roll pitch and yaw de valores phi, tita y chi. Esta es la resolución del problema directo, es decir, conocido los valores de los tres ángulos, calcular la matriz que describe el cambio de orientación. Gracias.